Santo Tomás de Aquino, Suma de Teología, Tomo Primero, Cuestión 44. Sobre las criaturas en cuanto procedentes de Dios y sobre la primera causa de todos los seres. Después de haber tratado lo referente a las personas divinas, ahora hay que estudiar lo concerniente a las criaturas en cuanto procedentes de Dios. Dicho análisis abarcará tres partes. Primero, estudio de la producción de las criaturas. Segundo, su diversificación. Tercero, su conservación y gobierno. La primera parte implica tres aspectos. Primero, la primera causa de los seres. Segundo, el modo en el que proceden las criaturas de la primera causa. Tercero, el principio de duración de las cosas. La cuestión referente a la primera causa de los seres plantea y exige respuesta a cuatro problemas. 1. Dios, ¿eso no es causa eficiente de todos los seres? 2. La materia prima, ¿es creada por Dios, o forma, juntamente con Él, el principio de todas las cosas? 3. Dios, ¿es causa ejemplar de las cosas o hay otras causas ejemplares además de Él? 4. Dios, ¿eso no es la causa final de las cosas? Artículo 1. ¿Eso no es necesario que todo ser haya sido creado por Dios? Objeciones por las que parece que no es necesario que todo ser haya sido creado por Dios. Nada impide que algo exista sin aquello que no le es esencial, como el hombre sin la blancura. Ahora bien, la relación de dependencia entre lo causado y la causa no parece ser esencial en los seres, porque sin dicha relación pueden concebirse algunos de ellos. Luego sin ella pueden existir, por lo tanto, nada impide que algunos seres no hayan sido creados por Dios. Más aún, para lo que algo necesita la causa eficiente es para existir. Luego lo que no puede no existir no necesita causa eficiente, pero nada necesario puede no existir, porque lo que es necesario que exista no puede no existir. Así, pues, como quiera que hay muchas cosas que son necesarias en la realidad, parece que no todos los seres hayan sido creados por Dios. Todavía más, todo lo que tiene causa puede demostrarse a través de ella, pero en las matemáticas no hay demostración por la causa agente, como dice el filósofo en Tercero de Metafis. Así, pues, no todos los seres proceden de Dios como de su causa. En cambio está lo que dice en Romanos 11:36, de Él, por Él y en Él existe todo. Solución, hay que decir, es necesario afirmar que todo lo que existe de algún modo existe por Dios, porque si se encuentra algo por participación en un ser, necesariamente ha de ser causado en él por aquel a quien esto le corresponde esencialmente, como se encandece el hierro por el fuego. Se ha demostrado anteriormente, al tratar sobre la simplicidad divina, que Dios es por esencia el ser subsistente, y también se ha demostrado que el ser subsistente no puede ser más que uno, pues si la blancura fuese subsistente no podría haber más que una sola, pues se convierte en múltiple en razón de los sujetos en los cuales es recibida. Por lo tanto, es necesario que todas las cosas, menos Dios, no sean su propio ser, sino que participen del ser, y, por lo tanto, es necesario que todos los seres, que son más o menos perfectos en razón de esta diversa participación, tengan por causa un primer ser que es del todo perfecto. Por eso Platón dijo que es necesario presuponer la unidad antes que la multitud, y Aristóteles en Segundo de Metafis, dice que lo que es ser en grado sumo y verdadero también en grado sumo es causa de todo ser y de todo lo verdadero, así como lo que es caliente en grado sumo es causa de todo lo caliente. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, aunque la relación con la causa no entre en la definición del ser que es causado, esta relación, sin embargo, es una consecuencia necesaria de lo que es esencial a lo causado porque de ser ser por participación se deduce que ha de ser causado por otro. Por lo tanto, dicho ser no puede existir sin ser causado del mismo modo que tampoco puede existir el hombre sin ser capaz de reír. No obstante, porque el ser causado no pertenece en modo alguno a la razón de ser en cuanto tal, por eso mismo encontramos que hay algún ser que no es causado,
A la segunda hay que decir, por esto mismo algunos opinaron que lo que es necesario no tiene causa, como se dice en octavo de física, pero esto es evidentemente falso en las ciencias demostrativas, en las cuales los principios necesarios son causa de las conclusiones también necesarias. De este modo, Aristóteles en quinto de Metafis dice que hay ciertas cosas necesarias que tienen causa de su necesidad. Por lo tanto, no sólo por eso se requiere que haya una causa agente, es decir, porque el efecto pueda no existir, sino porque el efecto no existiría si no existiera la causa. Esta condicional es verdadera tanto si el antecedente y el consecuente son posibles como si son imposibles. A la tercera hay que decir, el objeto de las matemáticas es tenido como abstracto en nuestro modo de concebirlo, y, sin embargo, no es abstracto en su existencia. Ahora bien, el tener causa eficiente es algo que le corresponde a un ser en tanto en cuanto existe. Así, pues, aun cuando el objeto de las matemáticas tenga causa agente, sin embargo, no caen bajo el análisis del matemático en cuanto que tienen causa agente. De este modo, en las ciencias matemáticas no se demuestra nada por la causa agente. Artículo 2. La materia prima, ¿eso no es creada por Dios? Objeciones por las que parece que la materia prima no es creada por Dios. Todo lo hecho está compuesto de sujeto y de algo más, como se dice en primero de física, pero no hay algo que sea sujeto de la materia prima. Por lo tanto, la materia prima no puede haber sido hecha por Dios. Más aún, la acción y la pasión se oponen entre sí, pero como el primer principio activo es Dios, así también el primer principio pasivo es la materia. Por lo tanto, Dios y la materia prima son dos principios que se oponen entre sí, de los cuales ninguno procede del otro. Todavía más, todo agente hace algo semejante a sí mismo. De este modo, como todo agente obra en tanto en cuanto está en acto, se sigue que todo lo hecho de algún modo está en acto, pero la materia prima, en cuanto tal, está solo en potencia. Por lo tanto, va contra la naturaleza misma de la materia prima ser hecha. En cambio está lo que dice Agustín en duodécimo de Confesiones. Señor, dos cosas hiciste, una cerca de ti, esto es, el ángel, otra cerca de la nada, esto es, la materia prima. Solución, hay que decir, los antiguos filósofos poco a poco, y a tientas, fueron entrando en el conocimiento de la verdad. Pues desde el principio, tal vez por su primitiva rudeza, no pensaron que hubiera otros seres fuera de los cuerpos sensibles. Algunos, que admitían el movimiento, no consideraron el movimiento más que a partir de algunos accidentes como la vaporización y la densidad, la unión y la separación. Suponían que la sustancia de los cuerpos no había sido creada, e indicaban algunas causas de estos cambios accidentales, como, por ejemplo, la amistad, la discordia, el entendimiento, o cosas parecidas. Posteriormente, otros distinguieron, por el entendimiento, entre forma sustancial y materia, la cual la suponían increada, y observaron también que en los cuerpos hay cambios según sus formas esenciales. Estos cambios los atribuyeron a causas más universales, como el círculo oblicuo, según Aristóteles, o las ideas, según Platón. Pero hay que tener presente que la materia se contrae por la forma en una especie determinada, así como la sustancia de cualquier especie se contrae a un modo particular de existir por los accidentes que se le añaden, como hombre se limita por blanco. Así, pues, ambos consideraron el ser bajo un aspecto particular, bien en cuanto es este ser o en cuanto es tal ser. De este modo asignaron a las cosas causas agentes particulares. Otros progresaron más hasta considerar el ser en cuanto ser, y consideraron la causa de las cosas no en cuanto que son estas o aquellas, sino en cuanto que son seres. Así pues, lo que es causa de las cosas en cuanto que son seres, es necesario que sea causa de las cosas, no sólo en cuanto que son tales cosas por las formas accidentales ni tampoco en cuanto que son estas cosas por las formas sustanciales, sino también en cuanto todo aquello que pertenece a su ser en el modo que sea. Así, es necesario sostener que también la materia prima fue creada por la causa universal de todos los seres. Respuesta a las objeciones.
A la primera hay que decir, el filósofo en primero de physique está hablando del ser hecho en particular, que consiste en pasar de una forma a otra, tanto si esta es accidental como si es sustancial. Ahora nosotros estamos hablando aquí de las cosas en cuanto que emanan del principio universal del ser. De la emanación de esta causa no queda excluida tampoco la materia, aun cuando lo esté del sentido dicho anteriormente. A la segunda hay que decir, la pasión es efecto de la acción, por lo tanto, es razonable que el primer principio pasivo sea efecto del primer principio activo, pues todo lo imperfecto es causado por lo perfecto. Es necesario que el primer principio sea del todo perfecto, como dice Aristóteles en Duodécimo de Metafis. A la tercera hay que decir, aquel argumento no demuestra que la materia no haya sido creada, sino que no ha sido creada sin forma, pues, aun cuando todo lo creado esté en acto, sin embargo, no es acto puro. Por eso es necesario que también aquello que se refiere a la potencia sea creado si todo lo que pertenece al ser es creado. Artículo 3. La causa ejemplar, ¿eso no es algo además de Dios? Objeciones por las que parece que la causa ejemplar es algo además de Dios. Lo imitado tiene semejanza con el ejemplar, pero las criaturas distan mucho de la semejanza divina, por lo tanto, Dios no es su causa ejemplar. Más aún, todo lo que existe por participación, se reduce a algo que existe por sí mismo, como todo lo ígneo se reduce al fuego, como ya se dijo. Ahora bien, todo lo que hay en las cosas sensibles existe por participación de alguna especie solamente, y esto resulta evidente por el hecho de que en ninguna cosa sensible se encuentra solamente lo que pertenece al concepto de la especie, sino que a los principios de la especie se le añaden los principios individuales. Así, pues, es necesario admitir que estas especies existen por sí mismas como el hombre por sí mismo y el caballo por sí mismo, etc. Estas cosas son llamadas ejemplares. Por lo tanto, las cosas ejemplares son algo real fuera de Dios. Todavía más, las ciencias y las definiciones son de las mismas especies, no en cuanto que están en lo particular, porque a lo particular no pertenece ni la ciencia ni la definición. Por lo tanto, hay algunos seres o especies que no se dan en lo singular. Estas especies son llamadas ejemplares. Por lo tanto, hay que concluir lo mismo que antes. Por último, esto mismo parece ser lo que dice Dionisio. Ser subsistente absolutamente es anterior a ser vida subsistente y anterior a ser sabiduría subsistente. En cambio está el hecho de que lo ejemplar es lo mismo que la idea. Pero las ideas, según lo que dice Agustín en el libro Octoginta Triunquest, son las formas principales contenidas en el entendimiento divino. Por lo tanto, los ejemplares de las cosas no están fuera de Dios. Solución. Hay que decir, Dios es la primera causa ejemplar de todas las cosas. Para demostrarlo, hay que tener presente que la producción de cualquier cosa requiere un ejemplar con el objetivo de que el efecto tenga una determinada forma, pues el artista crea en la materia una determinada forma según el ejemplar establecido, tanto si este ejemplar está delante de sus ojos como si, con anterioridad, lo ha concebido en su mente. Ahora bien, es evidente que las cosas naturales tienen determinadas formas, y esta determinación de las formas es necesario que sea reducida a su primer principio, esto es, a la sabiduría divina, que estableció el orden del universo, que consiste en la diversificación de las cosas. Así, es necesario decir que en la sabiduría divina están las razones de todas las cosas, las cuales anteriormente han sido llamados ideas, esto es, las formas ejemplares que hay en la mente divina, las cuales, aun cuando se multipliquen respecto a las cosas, sin embargo, realmente no son algo distinto de la esencia divina, si bien su semejanza puede ser participada por muchos de muchas maneras. Así, pues, el mismo Dios es el primer ejemplar de todo. Puede afirmarse también que algunas de las criaturas son ejemplares de otras en cuanto que hay algunas hechas a la semejanza de otras, bien porque sean de la misma especie, bien por alguna analogía en la imitación. Respuesta a las objeciones.
A la primera hay que decir, aun cuando las criaturas no lleguen a asemejarse a Dios por naturaleza con semejanza de especie, como el hombre se asemeja al hombre que le engendra. Sin embargo, si llegan a asemejarse a él en la representación que de ellas hay en la mente, como la casa que ha sido edificada se parece a la casa que hay en la mente del arquitecto, a la segunda hay que decir, es propio del hombre que tenga materia, y así no puede encontrarse un hombre que no tenga materia. Así, pues, aun cuando este hombre sea una participación de su especie, con todo, no puede ser reducido a algo existente por sí mismo en la misma especie, sino a una especie que le supera. Como pueden ser las sustancias separadas, lo mismo cabe decir de otras cosas sensibles. A la tercera hay que decir, aun cuando la ciencia y la definición tienen por objeto los seres universales, no es necesario que las cosas tengan el mismo modo en la existencia que el que tienen en el entendimiento cuando son conocidas, pues nosotros, por la capacidad del entendimiento agente, abstraemos las especies universales de lo particular. Sin embargo, no es necesario que lo universal subsista fuera de lo particular como su ejemplar. A la cuarta hay que decir, como dice Dionisio, las frases vida por sí misma y sabiduría por sí misma, unas veces indican al mismo Dios y otras veces a las virtudes que hay en las cosas, pero nunca indican realidades subsistentes, tal como sostuvieron los antiguos. Artículo 4. Dios, ¿eso no es la causa final de todo? Objeciones por las que parece que Dios no es la causa final de todo. Obrar por un fin parece que es algo propio del que necesita tal fin, pero Dios nada necesita. Por lo tanto, no le corresponde obrar por un fin. Más aún, el fin de la generación y la forma generada y el agente, no se dan en el mismo número, como se dice en segundo de Physique, porque el fin de la generación es la forma de lo engendrado, pero Dios es el agente de todo. Por lo tanto, no es causa final de todo. Todavía más, todos desean el fin, pero no todos desean a Dios, porque tampoco todos le conocen. Por lo tanto, Dios no es el fin de todo. Por último, la causa final es la primera de las causas. Así, pues, si Dios es causa agente y causa final, se concluye que en él hay antes y después. Esto es imposible. En cambio está lo que dice en Proverbios 16. 4. El Señor lo ha hecho todo por sí mismo. Solución. Hay que decir, todo agente obra por un fin. En caso contrario no se seguiría de su acción un determinado fin, a no ser casualmente. Ahora bien, uno mismo es el fin del agente y del paciente en cuanto tales, pero de forma distinta, pues uno y lo mismo es lo que el agente intenta transmitir y lo que el paciente intenta recibir. Sin embargo, hay algunos agentes que obran y reciben la acción al mismo tiempo y estos son agentes imperfectos, a los que les corresponde que, aun cuando actúen, intenten conseguir algo, pero al primer agente, que es exclusivamente activo, no le corresponde actuar para adquirir algún fin, sino que tan solo intenta comunicar su perfección, que es su bondad. En cambio, todas las criaturas intentan alcanzar su perfección que consiste en asemejarse a la perfección y bondad divinas. Por lo tanto, la bondad divina es el fin de todas las cosas. Respuesta a las objeciones. A la primera hay que decir, obrar movidos por la necesidad no es más que algo propio de seres imperfectos, hechos para obrar y recibir, pero esto no le corresponde a Dios. Por eso, solo él es liberal en grado sumo, porque no actúa por utilidad, sino solo por su bondad. A la segunda hay que decir, la forma de lo generado no es fin de la generación sino solo en cuanto que hay una semejanza con la forma que el que genera intenta comunicar. De no ser así, la forma de lo generado superaría al que genera, porque el fin es siempre más sublime que los medios que llevan al fin. A la tercera hay que decir, todos los seres desean a Dios como fin desde el momento en que desean algún bien, tanto si lo desean con el apetito inteligible como con el sensible, como con el natural, que no tiene conocimiento, porque nada tiene razón de bien ni de deseable más que en cuanto participa de la semejanza de Dios. A la cuarta hay que decir, como quiera que Dios es la causa eficiente, ejemplar y final de todas las cosas, y la materia procede de él,
Se sigue que realmente hay un solo primer principio de todas las cosas. Sin embargo, nada impide que en él se estudien cosas bajo diversos aspectos, según el orden que se dé en nuestro modo de entender.